Soy Marian Coya. Mi trabajo de investigación se basa en la búsqueda de respuestas debido a mi condición de médium. El resultado de lo que soy tiene su origen en una fuerte percepción extrasensorial que me ha acompañado siempre, ya que mi vida está marcada por frecuentes visiones y contactos con el otro lado. Con el tiempo, aprendí a entender y aplicar mi naturaleza y transformarla en una forma de vida que se ha convertido en mi verdadera pasión, siempre con el objetivo de acercar este mundo de una forma natural y demostrar que existe algo más tras la muerte física. Me dan vómitos. ¿Sabes qué noto? Metal. Mira, mira. ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Soy Alonso, investigador de fenómenos paranormales. Mi curiosidad por el otro lado me llevó a introducirme cada vez más en el mundo de la parapsicología para poder presenciar aquellos fenómenos que no tienen explicación. Cada experiencia la vivo con intensidad y satisfacción y siempre me genera la ansiedad de volver a experimentar esa tensión que va implícita en mi trabajo, siempre intentando constatarlo con la ayuda del equipo técnico específico. ¿Qué hay allí? ¿Allí hay algo? Sí, y se ha escondido ahora mismo, se le vio los ojos. Soy Enol. Cuando comencé en esto, jamás pude imaginar las experiencias que viviría. Mi trabajo va más allá de editar y grabar. A día de hoy, se ha convertido en mi motor. Siempre con la intención de mostrar esa misma tensión e impacto que nosotros experimentamos en cada aventura. ¡Alarma! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde estás? Deja que te vea otra vez. ¿Dónde estás? Traigo la cabeza rota, trae la 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 la. Traigo la cabeza rota, trae la 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 la. Que me la rompió un barreno, mira, mira Marusinha, mira, mira cómo ven. Que me la
Santa Bárbara bendita. Santa Bárbara bendita. Patrona de los mineros, mira, mira Marusinia, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira Marusinia, mira, mira cómo vengo yo. Aquí estoy, rodeada de testigos silenciosos de épocas pasadas de esplendor. Vamos a pasar la noche en el Pozo Terrerón, más conocido como Mosquitera 2. Me encantan los pozos mineros. La verdad es que son lugares, bueno, que tienen mucho que ver con la historia de Asturias y además a la hora de investigar pues nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar, como sucedió en esta ocasión, que acudimos pues a un pozo minero mítico como es el Pozo Terrerón, o también más conocido como Mosquitera 2, un pozo que comenzó a funcionar en 1946 coincidiendo pues con la visita de Franco a las instalaciones de Duro Felguera, a donde pertenecía este pozo, y que sobre todo pues bueno, pasó a la historia de la crónica negra de la minería pues por un accidente, un incendio en la planta séptima, en esas cintas transportadoras de carbón, y un incendio, bueno, pues que no pudieron llegar a sofocarlo, ¿verdad? Efectivamente, lo que conllevó pues el cierre de la mina, y tuvieron que salir los mineros por el pozo que está de daño, que es el pozo Pumarahule. Un suceso con bastantes fallecidos, y bueno, yo para mí, yo creo que es un icono de la minería en Asturias, la verdad, este pozo minero. No está en tan buen estado como otros que hemos visitado, pero bueno, aún así es increíble y escalofriante, la verdad. Pozo Pumarahule, que además también nosotros, pues hace aproximadamente un año, también estuvimos investigando, un lugar muy interesante. Y bueno, pues sin duda, aparte ya de la experiencia que tuvimos en él a nivel paranormal, yo creo que es uno de esos lugares en los cuales pues te marchas con un sentimiento de tristeza por el recuerdo de esas épocas tan esplendorosas que, bueno, ya no sabemos si volverán, o al menos a la minería aquí en Asturias, pues probablemente no. Bueno, pues nada, vamos a dar paso a nuestra experiencia en el Pozo Mosquitera 2. Que debían ser los barracones o para cambiarse, ¿verdad? Los vestuarios, porque suben baños y... Los vestuarios, ¿verdad? Sí. Seguro, además. Siento la pinta. Si no lo cuidan un poco. Como no le peguen un corte a toda esta maleza. Y allí hay algo de ladrillo ahí construido, mira. Sí, ya me fijé yo antes. Que no sé si es como un muro. Está entrado de la nave de atrás. Y aquí arriba hay unas casas. Es improbable que esté para ahí el polvorín. No lo pueden poner cerca de las casas. Tiene que estar apartado. De la manera de apartarlo es hacia atrás. Y no... ¿O hacia aquí? Tú, como siempre, luego acaban diciendo que eres absurdo y esas cosas. O tanta. Como en mayoría, con igual. ¿Escucháis? ¿Qué fue? Ah, vale. Ay, gracias. ¿Lo escuchó? Sí, yo también escuché algo. Y escuché también. Y escucha también como un silbido. Está sonando, calla, para. ¿Ocurrió eso otra vez? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué viene de la nave aquella? Pues vamos a tener que ir para ahí.
Mira, ¿viste esa escalera? Sí. Escalera. Una no. Escalera de madera que hay ahí. Sí, pero eso no sé si nos valdrá a nosotros para subir ahí arriba. No, no. No sé si aguantará. No, no tenía intención. Entre otras cosas porque está pobre. Algo, verde. Todas estas cosas hay gente que las colecciona, mira. Pues. Vamos, si es casco de minero, ¿eh? Hay gente que las colecciona. No, se ve que es casco de minero. Sí, sí, es un casco de minero. Y además verde. Las colecciona y se cotizan, ¿eh? Porque creo que no iba por colores de casco la. El escalafón. Aquí había otra construcción más. ¿Por? Por pegarlos uno a otro. Ah, así. Ah, y eso es una ventana, ¿no es? Ya. No es una puerta. Es que tenía una puerta por este costado, mira. Tienes que tener puerta por ahí. Y entrar, salir por fuera para ir a ducharte no tiene demasiado sentido. No. O yo al menos no se lo encuentro. Yo no se lo encuentro tampoco. No sé, pero el sitio tiene un punto de siniestro. Un punto que uno yo solo. No me encuentro nada justo aquí. Dice un punto de siniestro, dice. Y es de día, ¿eh? Cuando caiga la noche no sé cómo nos vamos a sentir aquí dentro. Un punto, yo creo que tiene así como una docena de puntos. No, bueno, la verdad es que tampoco está mucho que ver. Bueno, había unas duchas aquí arriba. Bien, bien. ¿Duchas en la planta arriba? Sí. Claro, a ver, es que esto es grande, ¿eh? Probablemente sería un vestuario de dos alturas. Tú mira tú. No, es que esto era otro vestuario probablemente y eso son las duchas, porque mira, se ven allí donde se puede sojabón. Sí, se ve. De maneras y todo. Pero nada, aquí no hay mucho que ver. Bueno, nada, bajamos y vamos para abajo. No tengo nada que ver. De esta, porque de esta vamos, esto debe ser del. Mira ahí, ¿eh? Sí, sí. Mira el agua que corre por ahí. ¿Esto de cuándo será? ¿Del 80 y tantos o 90? Tétrico esta nave. ¿Y esta nave de qué era? De reparaciones. De reparaciones. Esta es una nave de reparaciones porque aquí hay un puente grúa. Sí, lo había. Además, mira, ¿no ves cómo huele el aceite? Hombre, y se ve el aceite. De las máquinas. No, se ve en el suelo, lo negro que está del aceite de todo. Lo malo de este sitio es que, mira, el techo es todo amianto. ¿Qué va aquí? Me dejaron pintar que no fue el carro del. Este es el carro. Sí, además, de verdad. El amianto, ni tocarlo, que eso es tóxico. Mira. Pero no parece que tenga mucha profundidad. ¿No qué? Y yo creo que lo voy a continuar para allá. Hay agua, ¿eh? No lo creo. Sí, mira, está todo encharcado. Ahí, pues. Mira qué profundidad tiene eso, hecho, muchacho. Es impresionante. A ver qué hay por aquí. Uf, todo lo que se ve por ahí, muchacho. Vamos. Cuidado, eh. Es simpático, tío, ¿eh? Qué mal rollo de este sitio, por favor. Qué mal rollo de este sitio. ¿Y comunica con él? Sí. Ahí fue donde estuviste, si tú desmoraste la cabeza. Ah, un murciélago ahí. Sí, ya te dije que había uno antes, ya lo he visto antes. Y ahí antes me metí yo y sonó algo. Dice Alonso que era un murciélago, pero yo no vi eso. Sería un algo de.
No sé, pero los cuadrados estaban, ¿eh? Tienen el marco hechos de ellos. No, no, el marco está. Además, ¿visteis por dentro cómo es el suelo? Está como dividido también, mira. Yo creo que aquí hay ¿lavadero? Alguna máquina, ¿eh? ¿O alguna máquina o algo? Mierda. Y bueno, pues comenzamos nuestra andadura por el pozo Mosquitera 2 en una de las estancias que eran los vestuarios, un sitio donde debería haber bastante actividad, era el sitio donde se cambiaban los mineros. Y bueno, pues hacemos una prueba con esa caja de voces, a ver si quieren comunicarse con nosotros. Bueno, pues nos encontramos en una de las estancias del pozo minero, en lo que pensábamos que pudieran ser los vestuarios. Y la verdad es que apenas hemos empezado la investigación y la noche no nos está dejando tregua, porque no paramos de llevar susto tras susto, ¿verdad, Alonso? Bueno, más bien no paramos, no para. No para porque ha llevado tres sustos ya que casi le para hasta el corazón. Pero bueno, he de decir que con razón. El sitio es tenebroso, es no tienes tranquilidad en ningún momento, te sientes inquieto, te sientes observado. O sea, no es un sitio agradable de estar, las cosas como son. Y te entiendo perfectamente porque oyes ruidos en todo momento. Yo hace un rato incluso oía pisadas, oímos un golpe en el exterior de donde estamos aquí. Yo pensé que había sido Enol, le he preguntado a él, me has dicho que estaba ahí quieto a lo tuya. Y nada, he salido afuera, no ha visto nada. Después habéis notado algo por el otro lado, contrario a donde estábamos. O sea, es un no parar. La verdad que me está llamando muchísimo la atención el sitio, no me esperaba tanto. Y la verdad que me llama mucho la atención. Tengo ganas de ver lo que nos aporta toda la noche. Vamos a pasar la noche aquí como siempre. Y la verdad que me llama mucho la atención. Porque no esperaba de un sitio tan, no tan grande, tanta actividad sí, como hay aquí, la verdad. Efectivamente, porque a ver, nosotros estamos bastante curtidos de pozos mineros. Hemos estado en pozos mineros de dimensiones mucho más grandes que este. Este, bueno, no es pequeño, pero sí es más pequeñito con respecto a otros lugares en los que hemos estado. Mismamente su hermano, el hermano de este pozo minero, Pumarabulés, mil veces más grande, es muchísimo más grande, sí. Tiene muchísimas estancias, muchísimas zonas, y este, bueno, pues lo veo más reducido, y en cambio me llama muchísimo la atención por el hecho de todo lo que se nota aquí, cosa que no se notaba tanto en el otro pozo. Pero bueno. Yo aquí me noto muy, muy inquieta, con una sensación como de constante de que nos están observando, de que no estamos solos, y además es que os lo comenté cuando ya llegamos de día, que yo ya tuve varias percepciones, y cuando ya a las 5 de la tarde ya se tiene esa sensación de inquietud, cuando cae la noche ya, pongámonos en lo peor, ¿verdad? Evidentemente, si a las 5 de la tarde ya la actividad ya es palpable y evidente, en tu caso que lo has visto, pues lo que nos espera la noche, pues espero que sea prometedor y bueno, que llevemos los sustos que llevemos. Y ahora pues vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Que es probar con caja de voces y testar a ver si quieren comunicarse con nosotros o si por el contrario la máquina les asusta y no quieren decirnos nada. Hola, buenas noches. Somos investigadores. Venimos a que nos deis un poco de información de cómo se estaba aquí cuando trabajabais aquí. ¿Hay algún minero en este pozo que quiera hablar con nosotros? ¿Alguien puede contarnos algo sobre el accidente ocurrido en este pozo? A ver, que nosotros venimos en son de paz. ¿Qué pasa? ¿Tenéis miedo a hablar con nosotros? ¿Qué fue eso? ¿Para? ¿Qué fue ese golpe? ¿Sentisteis ese golpe? ¿Tuviste ese golpe? Pues aquí no. Pues aquí soy un plum. Sonó detrás, sonó pa hacia allá. Aguántame aquí. Pero además, súper fuerte, ¿eh? Vale, estoy. Bueno, pues estamos en esa estancia y de repente escuchamos golpes, una especie de alarido, y salimos corriendo y esto es lo que pasa. Tampoco.
se fue un plomo. Sí, pero ahora tenemos que escucharlo por donde estuviera. ¿Quién anda por ahí? Yo creo que nos quieren asustar, ¿eh? ¿Oíste esos rastros de atrás? ¿Cómo? Yo acabo de sentir algo arrastrando detrás. No, yo no. Yo por lo menos no, no sé si María, pero yo no. Yo no escuché nada ahora, ahora no. Yo sentí algo. Vamos a intentar estar en silencio. Vale. Porque me da que cuando les hablas hay contestación, ¿eh? Al modo de ellos. ¿Os molesta que estemos aquí? ¿Sois mineros? ¿Qué estáis picando? ¿Qué sois, picadores? ¿Escuchaste eso? Con una voz de una... A mí me parecía como femenina. Venía de atrás. Pues después de salir corriendo, como se ha visto, que salimos como siempre por piernas, porque claro, en un sitio como ese escuchar un ruido de esa manera pues te pone, la verdad, que en alerta. Y pues cuando llegamos al sitio vimos que no nos encontramos nada y nos paramos un rato en silencio. Y en ese momento, pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que han salido unas parafonías. Una que es bastante increíble, que dice, para, parece que no estaba diciendo que no continuásemos. Para. Y bueno, pues... La verdad que fue llamativo, porque se sale corriendo y que en ese momento salga una parafonía de ese tipo, pues es bastante, bastante increíble. Y al rato escuchamos otra en la que nos dice, dale. No sé si nos lo decía a nosotros, si se lo decía a otra persona que estaba allí, otra entidad, pero la verdad que son muy llamativas para el sitio en el que estamos. Y aparte es un lenguaje así muy coloquial, muy, muy normal en un sitio así de este tipo. Y bueno... Increíble, la verdad. ¿Qué vamos a decir, no? Bueno, pues como siempre hacemos, mientras nosotros estamos realizando una sesión o grabando en una de las estancias, pues siempre dejamos esas otras cámaras y esa otra maquinaria desplegada por los diferentes lugares del edificio. Y la verdad es que últimamente pues estamos teniendo bastante suerte con esas cámaras de visión nocturna, porque una de ellas, pues bueno, la colocaste tú, Alonso, una especie como de agujero que había en la pared. Un sitio muy tétrico, muy lo podemos decir así. El sitio era siniestro y la verdad es que nos sorprendimos mucho porque esto es lo que capta esa máquina.
pues impresionante esa grabación con esa cámara de visión nocturna, porque yo tengo que decir que cuando lo estábamos visualizando ya en el laboratorio, vamos, da la sensación de que ahí dentro hay alguien físico, ¿eh? Y podemos decir que no había absolutamente nadie en ese pozo minero, aparte de nosotros. Nosotros además estábamos bastante distanciados respecto a donde estaba situada esa cámara. Y es que hay que decir que, bueno, por cuestión de tiempo, no ponemos todos los golpes que registró, pero pudimos llegar a contabilizar hasta un máximo de 40 golpes seguidos. Y hemos de decir, para decir a los espectadores, que no tiene un fácil acceso donde estaba la cámara. Es un sitio bastante complicado de entrar. Tanto el cámara manual como a mí nos costó muchísimo llegar a entrar a ese lugar. Entonces, pues bueno, con más motivo que era imposible que nadie hubiese allí. Si a nosotros nos costó y pues estuvimos rebuscando el sitio para entrar, es imposible que hubiese nadie humano, aunque sí parecía que había alguien humano. Sí, sin duda yo creo que alguien del otro lado, porque es que además se escuchan golpes contundentes, hay momentos en los que se escuchan como pasos, la sensación como de cuando hay alguien ahí dentro cacharreando con todo aquello, que sí es verdad que bueno, había cascotes, había piezas metálicas, había pues bueno, muchos utensilios con los que poder estar realizando esos sonidos, pero además con fuerza y con contundencia. No, la verdad que a mí me recordaba cuando yo me meto en mi garaje y estoy trasteando con todo lo que tengo en él. O sea, sí, sí. Sonaba exactamente igual. Como cuando metes un garaje y estás con tus cosas para todas las esquinas. Es que era esa sensación. La verdad que fue impactante. Sí. Bueno, pues como si esto fuese poco, después tuvimos muchas más emociones fuertes, ¿verdad, Alonso? Pues efectivamente, estabas con otra de nuestras armas que podemos decir que el Melmeter últimamente detecta muchísimo las presencias. Y bueno, pues tú detectaste una presencia y entramos en contacto ahí con una entidad. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Estaba señalando pa ahí y se me encendía. Si me da que van a jugar, va a ser el típico sitio que van a jugar con nosotros al gato y al ratón toda la noche. Yo tengo una idea para hacer aquí. Hay que hacer un... Mira. Yo creo que hay que hacer un clásico de los pozos mineros, que siempre nos funcionan, todos los pozos a los que vamos. El cigarro. ¿Eh? Mira, es que mira, ¿eh? Además, mira de qué forma más curiosa se enciende. Porque va como ping, ping, intermitente. Mira, y ahora paró. Mira. Sí, lo tengo. Es que es muy curioso. Además, sirve como un parámetro, ¿eh? A ver, si sabemos que estáis ahí, ya no solamente es que os haya visto, sabéis que yo os puedo ver, ¿eh? Es que las máquinas que llevamos os están detectando y de las máquinas no podéis escapar, es imposible. Así que no os va a quedar más... Mira, Nol. Lo vi. Al rojo os he puesto. Sí, las máquinas os detectan. Claro que os detectan. Mira cómo os está detectando. Así que de las máquinas no podéis escapar. Y menos de la que estoy poniendo yo. ¿Qué queréis? ¿Estar jugando al escondite? Si sois mineros, no sois niños para estar jugando al escondite. Bueno, a ver, ¿nos vais a decir algo? ¿Vais a querer hablar con nosotros? ¿O vais a estar así, en modo silencioso toda la noche? ¿Estuvisteis vosotros trabajando en el Pumarabule? Sí. ¿Y estuvisteis cuando hubo el incendio? ¿Murió mucha gente aquí? ¿No queréis hablar de eso? Hostia.
A ver, volver a encender la luz verde. Si os gusta... ¡Uf! Lo tengo, lo tengo. Vale, que... Tranqui. ¿Y qué música os gusta? Ahí sí. Vale. Ahí. ¿Queréis que os pongamos música? Si queréis que os pongamos música, tocar la luz verde. Y os pon... ¡Uf! ¿Hay algo que queráis decir a vuestras familias? ¿Hay alguien por ahí que se pueda identificar con nombre y apellidos? Yo estoy escuchando a Rubén. Estoy en lo cierto. ¿Te llamas Rubén? Te llama Rubén, ¿eh? Sí, ya me lo parecía. No. Mira, a ver, que os estamos poniendo música. A ver si os gusta. ¿Os gusta la canción? ¿La conocéis, no? A ver, pero contestarme, oh. Uf, ahora. Vale, gracias. Me alegro mucho de que os guste. Sí, os gusta, ¿eh? Es muy conocida esa canción. Esa canción la vamos a poner nosotros en el programa que estamos haciendo para la tele. Por eso nos gustaría hablar con vosotros. Bueno, va. Os dejo escuchar la canción, anda, que soy muy pesada. Bueno, muchas gracias, Rubén. Y los amigos de Rubén, me ha encantado hablar con vosotros, ¿eh? Espero que ahora ya os vayáis fiando un poquitito más de nosotros. Ya veis que venimos en son de paz, que somos buena gente, ¿vale? Bueno, sin duda yo creo que este fue el momento más especial de toda la investigación. Ese momento en el cual, pues, entramos en contacto con esa entidad, con ese chico tan joven que estaba, pues, por algún motivo ahí atrapado, que se identifica con el nombre de Rubén. Fue un momento muy especial porque es que además, como tú apuntabas hace un momento, el Melméter no paraba de detectar esa presencia, que al menos ahí estábamos rodeados probablemente de varias presencias. Y además, pues bueno, yo creo que todo se desata aún más cuando les ponemos la música. Y sin duda, bueno, yo creo
creo que fue un momento muy, muy especial, donde además pasan más cosas, ¿verdad? Porque la grabadora registra... Sí, efectivamente, cuando recopilamos toda la grabación, pues lo que ya nos chocó es que pues una parafonía que decía René. Increíble, muy clara además, y la verdad que chocante. Y lógicamente yo supongo que fue pues probablemente una reacción a lo que tú dices, a la música de Santa Bárbara Bendita que le pusimos. Y bueno, de esa yo lo desató un cúmulo de cosas y de reacciones. Más parafonías, porque hay otra parafonía donde dice abajo puedes. Bueno, no sé si refiriéndose a lo mejor al melmetal que teníamos en la mano, también estábamos hablando, bueno, de varias cosas, el casco de minero que estaba allí en el suelo, pero parafonía además, bueno, yo creo que todas bastante claras, todas registradas por las grabadoras, y más todavía, ¿verdad, Alonso? Sí, lo que no tenemos claro es la siguiente a quién va dirigido, si a ti o a nuestra cámara, porque, claro, dijo un guapa, digo yo, no sé a quién irá, por lo menos esta vez no me insultaron a mí, que por lo menos me libré. Pero bueno, la verdad que es un guapa, aparte muy tétrico, una voz así muy tétrica. Y muy clara. Y muy clara, aparte de tétrica, clara. Y impresionante. Pero bueno, esa no fue la última. No, por supuesto que no, porque yo creo que en esta última parafonía se estaban refiriendo a la música, porque ya estábamos nosotros un poco como hablando de que si querían que parásemos la música. Y en ese momento sale una parafonía que dice además, bueno, con clarísimo acento asturiano, déjalo pato, como... Yo desde luego lo interpreto como que no querían que cortásemos la música, que les estaba gustando. O eso nos dijo, déjalo pato, y el pato era para mí. Pero bueno, vamos a dejarlo en la primera opción. Bueno, la verdad es que sin duda, pues eso, un momento especial, pero la noche, bueno, pues acababa de empezar, como quien dice. Y seguimos pues nuestra andadura por el Pozo Mezquitera, y en esta ocasión pues nos dirigimos a la zona de máquinas del Castillete. Veámoslo. Bueno, pues después de la experiencia que hemos tenido en el otro edificio, en los vestuarios, que la verdad fue intenso y bonito, diría yo, al mismo tiempo, pues hemos cambiado de ubicación y nos encontramos pues en otro edificio que es totalmente diferente, ¿no, Alonso? Porque esto que pudiera ser una... Esto era la sala de máquinas del Castillete, donde estaba la maquinaria que subía y bajaba la jaula de los mineros. Tenemos aquí a nuestra espalda, no creo que nos aparezca prácticamente en cámara, pero a nuestra espalda tenemos el Castillete. Estamos separados como 5 o 10 metros del Castillete y la verdad que el sitio es imponente, los techos son altísimos. Incluso se nota con el eco que hay, que retumba en todo el lugar. Y la verdad que, bueno, se nota incluso cambio de temperatura aquí. Yo me encontraba mejor de temperatura en otro sitio. Aquí. Y aquí hace más frío. Y, pues nada, vamos a probar a hacer otra caja de voces y probar a ver si aquí quieren contactar. Porque, como hablábamos antes, pues muchas veces hay guardianes en algunos lugares y no dejan hablar a las entidades que están allí dentro. Y a ver si a lo mejor el cambiar de lugar es raro, pero puede pasar que sí, que en otro sitio que hablen. ¿Ha pasado en otros lugares? Yo, después de la experiencia que tuvimos en el otro edificio, tengo la sensación de que efectivamente es el típico lugar donde hay alguna entidad negativa que manda sobre los demás y en ese orden jerárquico pues a los otros no los deja hablar. Me da esa sensación, ¿eh? No obstante, pues bueno, un poco para descartar, como hemos cambiado de ubicación, vamos a probar aquí y si no, pues intentaremos pues buscar comunicaciones alternativas. Efectivamente, no solo la caja de voces es el método de investigación, intentaremos algo a lo mejor más espiritista, pero lo intentaremos de todas las maneras, como podamos. Desde luego, la tónica común a todo el sitio es la sensación de inquietud. Es un lugar donde uno no se encuentra nada a gusto, ¿eh? Normalmente, como norma general, también en los pozos, hemos de decir que los pozos mineros no son sitios en los que sean muy habladores, como decirlo así.
suelen ser bastante retraídos y suelen agazaparse mucho y nos notamos observados, notamos ruidos. Suele ser una tónica muy común en estos lugares. Pero nosotros, como siempre, insistimos. ¿No escuchaste algo? Eso es un perro, pero no, anterior yo escuché un grito. Un grito. Yo también escuché un grito anteriormente, exacto, como de una mujer. Es que además es un sitio donde hay una continuidad de sonidos, golpes, ruidos de arrastres. Hemos escuchado también como sonidos como metálicos, gruñidos, se ha escuchado de todo. Como el ruido de una botella, incluso de golpear una botella de cristal con otra. No sé, infinidad de sonidos. Un lugar muy extraño, la verdad. Bueno, extraño, yo diría más tétrico. Me refiero extraño en cuanto a la forma que están teniendo de manifestarse. Llega un sitio para mí muy inquietante, ¿eh? Sí. Aparte de que, claro, aún encima estamos rodeados de muchísima maleza y no ves lo que tienes por aquí. Incluso decir a los espectadores que esta tarde, cuando estábamos grabando, nos aparecieron una manada de jabalís cerca. Entonces, con lo cual, más peligroso aún, si cabe. O sea, si aún encima tenemos que contar con lo no físico, tenemos que tener cuidado con lo físico también. Bueno, pues dos parafonías que salen en esa sala de máquinas, muy claras también, parafonías libres, que quedan registradas en la grabadora. Una se escucha un chica, muy claro. Nosotros como siempre. Y en la otra se escucha un que pasó. Y parecía que, bueno, pues la SB11 aquí no funcionaba mucho, que no querían hablar mediante esta máquina, sin embargo sí que esas voces quedaron registradas en la grabadora. No obstante, pues bueno, insistimos un poquito con esa máquina SB11, y esto es lo que pasó. Bueno, yo creo que esos espectadores que ya llevan mucho tiempo viéndonos saben perfectamente que nuestro trabajo, pues aparte de la peligrosidad, digamos, que puede venir del otro lado, también son conscientes de la peligrosidad física, ¿no? Solamente pues ya tener en cuenta que entramos en lugares a veces que están pues, muy ruinosos, expuestos a todo tipo de peligros, y luego también, pues lo que más miedo me da a mí, que son los bichos, ¿no? Y yo le decía a los espectadores que a mí el jabalí me gusta cocinado, vivo no somos tan amigos. Pero bueno, siguiendo con ello, pues vamos a lo que decíamos, a hacer una prueba y ver si pues nos quieren contar algo. Sabemos que es un pozo con mucha historia, con muchas desgracias aún encima. Muy antiguo, ¿eh? Efectivamente. Se comenzó su época de más extracción, comenzó en los años 50, pero anteriormente ya llevaba 30 años funcionando. O sea, y en esos 30 años que llevaba, seguramente el trabajo aquí era precario, evidentemente. Entonces vamos a ver si conseguimos recabar alguna información que nos quieran dar de aquí. A ver, buenas noches. Nos gustaría poder escuchar vuestras voces. ¿Queréis hablar con nosotros? ¿Queréis decirnos algo? Tenemos muy claro que estáis ahí, porque nos lo habéis dejado clarísimo. Os estáis manifestando durante toda la noche, con golpes y sonidos de todo tipo. Solo nos falta ese paso de poder hablar con vosotros. Nos gustaría poder hablar con vosotros, a ver, decirnos algo. Déjales hablar, por favor. ¿Escuchaste eso? Okay. Yo no he escuchado.
Es que ese sonido... A ver... O lo que sea, o sea, es bastante extraño. Pues ya lo han visto. La SB-11 en esta ocasión, pues... realmente no era fructífera, no querían hablar con nosotros mediante esa caja de voces. Pero hay un pero, que es que sí se escuchaban cantidad de ruidos. Muchísimos ruidos, golpes de todo tipo. La verdad es que no te dejaba tranquilo en ningún momento. Y no solo eso, sino que aún encima pues, recogemos pues dos parafonías. La verdad que dos parafonías muy claras. En una dice mata, no sé a quién se refiere, espero que a mí no, porque últimamente soy el blanco de todos. Y luego, claro, que encima otro dice corre. Lo que sea. O sea, si era por mí, uno me iba a juzgar y el otro me decía que se era correr. Pero bueno, espero que no fuese por mí, que en esta ocasión la verdad que me dejaron bastante tranquilo. Y esto fue lo que pasó, la verdad. Sí, la verdad es que un lugar que no dejaba tregua porque constantemente teníamos que estar interrumpiendo lo que estábamos haciendo en ese momento para prestar atención pues, a esos golpes que provenían del exterior, no sabíamos muy bien de dónde, esos sonidos de todo tipo y no debemos olvidar también que teníamos esas cámaras de grabación nocturna pues, dispersas por los diferentes lugares del pozo minero, que bueno, era bastante grande, daba bastante juego, y una de esas cámaras de visión nocturna que justamente habíamos dejado pues, en la zona de los vestuarios, donde estaba el casco y habíamos contactado con Rubén, bueno, pues también nos sorprende, porque esto es lo que capta. Pues ya lo han visto, ¿qué podemos decir? Increíble. O sea, alaridos, golpes, pasos, una campana, que no sabemos si en esa época utilizaban una campana a lo mejor para aviso de entrada o de salida, y aún más, no sé si lo estaban intentando robar un bocadillo o es que alguien era al pincho y estaba comiendo, porque se escuchaba a alguien andando como que anda con un papel de aluminio, con una bolsa. O sea, la verdad que increíble. Yo creo que nunca había escuchado algo así en la vida. O sea, nos ha dejado impactados totalmente. Eso es una pasada. No puedo decir otra cosa. O sea, creo que nunca habíamos registrado algo así. Pero bueno. Yo desde luego, cuando lo escuché, mi sensación fue la misma que cuando teníamos la cámara situada en el otro lugar. La sensación es de que alguien está allí. O sea, desde luego, si no fuese porque teníamos la certeza absoluta
de que las únicas personas físicas que había ahí somos nosotros, yo creo que cualquier persona escucha esa grabación y dice, no, no, ahí hay alguien. Hay alguien porque es que además se escucha un sonido como de arrastre, como lo típico de arrastrar los pies por el suelo y tropezar con los cascotes que hay. Se escucha pues, a lo lejos como una especie como de quejido, de alarido, esa campanilla que tú bien decías, que no sabemos tampoco su procedencia, si puede ser pues, quizás un sonido residual. Y luego, muy cerquita de la cámara, pues efectivamente, un sonido como de papel aluminio, como de la típica bolsa de patatas fritas cuando las arrugas, pero además es que con una contundencia impresionante. La verdad que fue increíble. Yo, como decía antes, yo no había escuchado nunca nada así y la verdad que es que parecía que estaba pegado a la cámara, como si estuviese desenvolviendo su bocadillo para el pincho ahí pegado a la cámara. Alucinante. Yo estoy completamente convencida que, bueno, lugares así, pozos mineros, donde, bueno, documentadas pues están las muertes de cuando el incendio, pero un pozo que lleva tantísimos años en funcionamiento, pues lógicamente sabemos que muchísima gente más ha fallecido en accidentes, desde luego, pues quién sabe cuántas entidades pueden estar allí, haber quedado atrapadas y que de alguna forma pues están repitiendo la rutina de ellos del día a día, que yo creo que es lo que justamente lo que nuestras máquinas captaron. Y bueno, como no teníamos suficiente, ya bien avanzada la noche, ya con bastante cansancio en el cuerpo, intentamos pues, realizar un experimento que ya había resultado ser bastante fructífero en otras investigaciones, precisamente en pozos mineros, que es el cigarrillo, y en esta ocasión pues acompañado de un café. Y la verdad es que, bueno, vamos a verlo porque no tampoco decepcionó. No tiene desperdicio, véalo. Mira, se está encendiendo el pozo. Tranquila, te están grabando esta y aquella. Bueno, como os prometimos, ahí tenéis el café y el cigarro. Y por lo visto le gusta, porque la cantidad de humo que está echando. Se acaba de encender el rampozo. Y el cigarro arde. Están alrededor del... Es que los acaba de detectar la máquina. Mira qué velocidad está ardiendo el cigarro, ¿eh? ¿Estáis contentos? Mira. Encendieron. Yo desde aquí no le veo. ¿Eso es un sí? Sí. ¿Sois los de antes? ¿Cómo se puso el ojo vivo ahora? ¿Está Rubén por ahí? ¿Y los amigos de Rubén? ¿O sois otros? Contestan a través del aparato. ¿Y os gusta el café? Es impresión mía. Sí, mira. Es impresión mía o la cucharilla se ha movido. Aparte, mira que, de qué manera humea, que echa humo continuamente. Bueno, ya veis que os hemos puesto música, os hemos dado tabaco, café. Eso es un gracias.
Pues de nada. A ver si volvemos otro día. ¿Queréis que volvamos otro día? Lo increíble es que se aguante la ceniza aún encima así, ¿eh? Ya, porque no se debería haber caído la ceniza. En la mitad de lo que está consumido ya. Es extraño, ¿no? Son los fumadores con mucha experiencia que consiguen mantener la ceniza así. Uy, eso cuando tienes teniendo el cigarro derecho. Y teniendo el cigarro de una manera específica. Claro, si tienes, mantienes el cigarro así derecho y lo mueves despacio, sí, pero así, así la gravedad tira por él, ¿eh? Yo es que no lo he visto en mi vida eso en un cigarro. Además es que se les cae, la ceniza se cae en nada. Se cae, sí, sí. Oye, ¿cómo hacéis para mantener la ceniza así del cigarro? ¿Qué lleváis? ¿Muchos años fumando? ¿Sois muy fumadores? Ahora. ¿O no? Se cayó encima del... ¿Cayó encima del mermete? Sí, sí, sí. Encima del repot, sí. Y siguen, ¿eh? Sí, sí, sí. Se lo van a fumar. ¿Eso todo llega al filtro? Sí, 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 vamos. Y... Mira, otra vez se ha encendido. La cosa también es dónde cayó encima del rempoz. Espero que no lo queme, que no lleve no, caliente. No, 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 sé, no me refiero a eso. Me refiero justo a la zona en la que cayó. Porque no cayó justo debajo donde estaba, donde haber debería caído. Haber caído. Cayó más a la izquierda. A mi izquierda. Como si hubiesen hecho... Efectivamente. Sí, me di cuenta. ¿Soy yo o se paró? Se apagó el cigarro. Se apagó el cigarro, se apagó. ¿Verdad? Sí. ¿Ya no queréis fumar más o qué? Esto es lo que demuestra cuando decimos que los cigarros, cuando no tiras de ellos, se apagan. O sea, se ha visto que se ha consumido el 80% del cigarro. Cuando no han querido más, se ha apagado. Pero... Para, pero están ahí. Están aquí porque se enciende, mira. No, no, y el rempo se está encendiendo. Y el termómetro también. Sí, al mismo tiempo que el rempo. ¿Habéis dejado de fumar porque vais a hacer otra cosa? Claro, dos cosas a la vez es complicado. ¿Qué vais a hacer? ¿Estáis tomando el café ahora? ¿Y si probamos a darle fuego directamente al cigarro sin tocarlo? ¿Me explico? Tengo que moverlo. Un poco, sí, pero ¿sabes a lo que me refiero, no? A ver si tiran por el lado de encenderlo. No, 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 ni en otro. ¿Queréis terminar de fumar el cigarro o ya no queréis más? Ahora se encendió. Que es algo complicadísimo hacer esto, ¿eh? Encender un cigarro así la mano. Sin aspirar. Sin aspirar, es prácticamente imposible, ¿eh? Eso es lo que quería demostrar. Y mira, se acaba de encender el mermeter. ¿Qué es que se os había apagado? Bueno, pues nada, venga, a ver, ¿vais a terminarlo? Mira, rojo, sí. Mira, incandescente. Sí. Incandescente del todo. ¿Qué? Presta el cigarrín con el café, ¿no? Mira, el rojo, de todo. Tío, y yo voy a decir una cosa, tío, me da la sensación de que el café bajó un poco. A mí me da la sensación de que la cuchara la movieron hacia allá, que estaba más para aquí. Sí. Habría que mirarlo en las imágenes, pero yo juraría que la cuchara estaba más para hacia nosotros. Lo que está claro es que un cigarro sin aspirar no enciende. Por mucho fuego que le des. A ver, tienes que darle... tirar de él. Ya está. Y nada, que le di fuego, arrancó otra vez. Y aún encima, más. Un cigarro arrancado cuesta más, incluso arrancarlo aunque aspires de él, ¿eh? No, sí, se lo están acabando. Totalmente, está llegando al filtro. No, ya está, eso ya es filtro.
Eso ya es filtro. Al ser... Y otra vez lo mismo con la ceniza. Que esa ceniza ya tenía que haberse caído, ¿eh? No me digas a y mí. Y aparte, que el cigarro no es un cigarro normal, es un cigarro largo. Mira, claro, claro. Ahora cayó. Mira, cayó ahora. Pero ya está en el filtro, eso ya es filtro. Si os fijáis, se está quemando el papel del filtro ya. ¿Y visteis para dónde cayó otra vez? Para la en misma... el mismo sitio. Prácticamente, un poco más para aquí, pero prácticamente en la misma zona que cayó antes. Encima, prácticamente encima del rempozo, otra vez. Eso sí que es curioso, que caiga la ceniza dos veces en el mismo sitio prácticamente. Sí, cayó un pelín fuera. Sí, sí, pero vamos. Y sigue ardiendo el cigarro, sigue ¿eh? Sigue ardiendo, mira el humo que he hecho. Sí, sí. Y seguirán hasta que digan, hostia, aquí ya no hay más. Sí, así. Vale, ya. Pues sin palabras, la verdad, ¿eh? Ese cigarrillo que, bueno, tú, en tu caso, Alonso, que eres fumador, no es normal que un cigarrillo se consuma de esa manera, ¿verdad? A día de hoy, creo que toda la gente que fuma o que fumamos, pues sabemos que los cigarrillos vienen con un sistema de que si no aspiras continuamente, los cigarrillos, pues bueno, pues apagan. Y en este caso se ve perfectamente que el cigarrillo se pone incandescente. ¿Eso qué quiere decir? Que la entidad que estaba allí, pues realmente estaba succionando el cigarrillo, estaba aspirando, con lo cual por eso se ponía incandescente y salía ese humo. Y lo más llamativo sobre todo de ello fue un momento que el cigarrillo, por la naturalidad que estamos hablando, se apagó. Y al apagarse, pues yo lo que hice fue coger y darle fuego. Algo que es muy complicado, un cigarrillo que tú le prendas fuego y sin aspirar que se encienda. Cosa que al momento hizo facto, yo le di fuego y volvió a encenderse y a ponerse nuevamente incandescente. Sin manipular. Sí, sin tocarlo. Se vuelve a dar el fuego y es como si efectivamente pues, las entidades que allí estaban estuviesen inhalando. Esperando a que todo el de fuego directamente. Pero no termina ahí aún encima la cosa es que claro, cuando se empieza a consumir ya el cigarrillo una gran parte, pues cae la ceniza, pero no cae de una manera como la grave, como tendría que caer por la gravedad, que cayese derecho hacia abajo, pues no, cae como hacia un costado, que es lo más llamativo aún encima, que lo lógico es que si tú la ceniza te caiga derecho hacia abajo, allí no hay viento, allí no hay nada, con lo cual eso tiene que caer a plomo, y no, se cayó desplazada rarísima de una manera muy extraña, como si cayéndose hacia un lado. De forma lateral, si lo lógico sería pues esa verticalidad a la hora de caerse esa ceniza, se aprecia muy bien porque justo debajo habíamos puesto una máquina, el REMPOZ, que es un detector de campos electromagnéticos, y justamente parece que tiraron la ceniza justo encima de la máquina con un desplazamiento con cierta verticalidad. Porque el REMPOZ no estaba justamente debajo, estaba desplazado hacia un lateral. Hacia un lateral. Y hay otra cosa que además a mí me llamó muchísimo la atención mientras se consumía ese cigarro y es la ceniza. Porque la ceniza tarda muchísimo tiempo en caer. Hay una parte de la imagen donde se aprecia claramente que el cigarrillo pues, acumula unos cuantos centímetros de ceniza y esa ceniza no cae hacia abajo. Y me parece que era precisamente nuestro cámara Enol quien comentaba que eso era, digamos, una cualidad que solamente fumadores muy experimentados saben hacer, o sea, mantener la ceniza en el cigarro sin que se caiga, ¿no? A mí eso me llamó mucho la atención también. Bueno, y ni qué decir, los momentos en los que se aprecia claramente cómo se pone incandescente, cuando se tira del cigarro, el humo tira hacia arriba y esa boquilla que finalmente estaba pesada. Amarilla, que cuando... Eso se pone amarillo, quiere decir que se ha inhalado nicotina y que la nicotina ha pasado por el filtro del cigarro. Con lo cual, yo creo que no hay mucho más que decir, las evidencias son muy claras. Yo creo que con lo que decías, la incandescencia del cigarrillo y aún encima los restos del filtro, pues yo creo que es bastante evidente que estaban absorbiendo el cigarrillo continuamente. Impresionante ese momento donde también, pues a modo de experimento, acompañamos pues, un vasito con un poco de café y una cucharilla. Y yo tengo que decir, pero bueno, eso ya es mi percepción, que a mí me daba la sensación de que ese nivel de café bajó un poquito, incluso nosotros allí, viviéndolo en primera persona,
nos pareció ver un leve movimiento de la cuchara, que es difícil de captar en cámara, pero cuando estás ahí observándolo, que no quitas ojo de esa imagen, también nos dio esa sensación. Efectivamente. Bueno, mientras estábamos pues, pendientes de todo esto, las máquinas, lógicamente, siguen funcionando y siguen haciendo su trabajo, y justamente en ese momento del cigarro, bueno, pues capta unas parafonías que nos sorprende bastante, ¿verdad, Alonso? Pues sí, la verdad que una de ellas es muy llamativa, porque yo juraría que como dicen Astrid, le estaba prestando. Le estaba prestando porque hacen como, es que mal dicho está lo de joder, pero es que bueno está. A ver, esa fue la sensación que daba con esa parafonía, ¿verdad? O sea, nosotros encantados de que se haya gustado. Para eso se hace realmente, para ser una ofrenda como hacen ellos. También tenemos un tú, una parafonía curiosa, porque además, bueno, son las típicas parafonías donde se ve que nos contestan a preguntas, hay pregunta y respuesta. Y por último, una pues bastante interesante, ¿verdad? Pues sí, en esta vez no han llamado por Enol, no han llamado por Alonso, pero sí han llamado por Mariano. O sea, la última parafonía en la que dicen Mariano. Mariano. Muy clara, con lo cual. Creo que era tu día en ese aspecto y te tocó a ti. Gracias a Dios no como a mí, que me zurran continuamente, pero pues, la verdad que ese día estábamos muy oradores hacia ti y prácticamente muchas de las parafonías iban dirigidas a ti. Entonces, bueno, la verdad que muy bien. Para mí fue una buena experiencia y un gran sitio. Y bueno, evidentemente, como siempre digo, yo sin duda repetiría. Sí, la verdad es que yo es un sitio donde me sentí cómoda, pese a que el sitio es tétrico, hay que decirlo, porque estéticamente hablando da mucho miedo, podríamos definirlo como terrorífico, por el estado además de mala conservación en el cual se encuentra, pero yo sí me sentí muy en complicidad con las entidades de ese sitio ya desde el primer momento, ya cuando contacté con Rubén, o sea, yo sí notaba que de alguna manera, pues bueno, en esta ocasión, pues no sé, querían comunicar quizás conmigo. La verdad que yo creo que no se notaba en ningún momento hostilidad, como en otros sitios nos ha pasado, y como dices tú, era terrorífico el sitio, porque como siempre, del día a la noche, el lugar cambia muchísimo, pero sí, no era un sitio en el que no te encontraras a gusto. Sabías que pasase lo que pasase, no iba a algo a hacerte daño ni a que salieses corriendo. Eran, por decirlo de alguna manera, eran hospitalarios, la verdad. Bueno, nos quedaría comentar ya para ir finalizando pues esas fotografías que aquí pues sí tenemos que decir que conseguimos algunas fotografías, las típicas captaciones con orbes, en los interiores de las estancias, alguna orbe también azul, pero bueno, poco más que comentar. A nivel fotográfico, pues no podemos decir que en esta ocasión consiguiéramos ninguna fotografía de esas espectaculares que a veces tenemos la suerte de captar, pero bueno, yo la verdad creo que satisfechos porque si bien todo el material recopilado compensa, digamos, la carencia de fotografías. Sabemos que, bueno, cada lugar es un mundo y actúan de una manera totalmente diferente. Yo, para mí, creo que ha valido la pena pues, toda la recopilación de parafonías, toda la interactuación que han tenido con nosotros, esa cantidad de ruidos, y bueno, pues no siempre vamos a tenerlo de todo. En este caso, pues mucha cantidad de parafonías y menos en fotos, pero bueno, cada sitio es así, tiene una fenomenología y eso es a lo que vamos. Efectivamente, pues bueno, toca ya despedirse, como siempre, recordando a nuestros espectadores esas vías de contacto a las cuales pues, pueden dirigirse para cualquier sugerencia, cualquier comentario, algún enclave que conozcan que pueda ser investigado o incluso a nivel particular, si piensan tener algún tipo de, bueno, pues de fenomenología paranormal en sus viviendas, saben que se pueden poner en contacto con nosotros. Y nosotros pues acudiremos con la mayor brevedad posible.
Invitar también a nuestros espectadores al siguiente programa, porque bueno, pues se acerca la festividad de Halloween, una fecha pues que tiene mucho que ver precisamente con el contacto, con otros planos, con el más allá, y estamos preparando pues un programa especial para pasar mucho miedo, ¿verdad? ¿Nos damos una pista o...? A ver, evidentemente estamos hablando de la noche de brujas, o sea, no es por ser despectivo contigo, pero es tu noche, efectivamente, y la pista es que es complicado darla, es una noche de mucho miedo y mucho que tiene que ver justo con ese Día de Todos los Santos. O sea, tiene que ver con muertos. Con muertos, México, ¿no? Con muchos muertos y con mucho miedo. Bueno, decir también que aparte de ser una noche muy especial, vamos a ir muy bien acompañados, porque también llevamos a unos invitados de lujo que además pues lo disfrutamos mucho porque nunca habían tenido ninguna experiencia, digamos, de forma tan directa al menos con el campo paranormal, y bueno, unos campeones, ¿verdad? Unos campeones y lo verán en el programa de lejos. O sea, una de las personas viene de bastante lejos para vivir la experiencia. Bueno, lo dejamos ahí porque ya estamos dando muchas pistas, ¿eh? Animar a nuestros espectadores que vean el siguiente programa y pues nada, darles las gracias por estar ahí, por seguirnos como siempre, también por redes sociales, y espero que les haya gustado nuestra experiencia de hoy. Al menos tanto como nosotros. Nos vemos para la próxima. Por supuesto. Sí, yo también creía que se iba a trabar. No. Puta mosca de los cojones. Siempre tenemos una mosca. Puta mosca de los cojones.